San Eligio, nacido alrededor del año 588, originario de Chaptelat de Limousin, el buen San Eligio pertenecía a una familia acomodada de campesinos que trabajaba su propia tierra, a diferencia de tantos propietarios terratenientes que se lo encargaban a los esclavos. Dejó a uno de sus hermanos al cuidado de la tierra y entró como aprendiz de orfebrería en un taller donde se fundía la moneda real según los antiguos métodos romanos. San Eligio ahorró parte de los réditos provenientes de su familia y los utilizó para la caridad con pobres y esclavos. Era tan hábil con los esmaltes como con la fundición del oro. Estas cualidades profesionales iban aparejadas con una honestidad escrupulosa. Cuando le pidieron que realizara un trono de oro para el rey Clotario II, le hizo otro con el oro sobrante que no retuvo para sí, durante el año 613 al 629. Eran grandes la piedad y la vida de oración de este laico, que frecuentemente participaba en los oficios monásticos. En el año 632, funda el monasterio de Solignac, en el sur de Limoges. En vida suya, el monasterio cuenta ya con más de 150 monjes que respetan dos reglas, la de San Benito y la de San Colombano. El monasterio quedó bajo la protección del rey y no de la del obispo. El fervor religioso y el ardor en el puesto de trabajo lo convierten en uno de los monasterios más prósperos de su tiempo. Un año después de la fundación de Solignac, funda en su casa de L'Île de la Cité el primer monasterio femenino de París, cuya dirección confía a Santa Áurea. Después de la muerte de Dagoberto, al cual asiste en los últimos momentos de su vida, San Eligio deja la corte junto a San Audeno, que había desempeñado el cargo de consejero y canciller. Como él, sigue la carrera eclesiástica y es ordenado sacerdote el mismo día, el 13 de mayo del año 641. Reciben el episcopado San Audeno, obispo de Rouen, y San Eligio, obispo de Noyon y Tournai. San Eligio puso todo su celo en la misión apostólica y muere en el año 660. La vigilia de su partida hacia Cahors, la santa reina Batilde había emprendido el viaje para saludarlo, pero llegaría demasiado tarde.